Noticiero El Salvador. El Banco Central de Reserva informó que las autorizaciones de importación y exportación por medio de los servicios del Sistema de Facilitación del Comercio Exterior son más ágiles. Esto permite que mejore la competitividad exportadora. Nueve de cada diez permisos para importar han sido autorizados por el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones, dejando en evidencia la eficiencia que tiene el sistema de facilitación de comercio exterior. Según las estadísticas, los permisos autorizados en julio de 2022 totalizan 20.647. De estos, 8.090 corresponden a la Dirección Nacional de Medicamentos, 6.927 al Ministerio de Agricultura y Ganadería, 5.274 al Ministerio de Salud, 318 al Ministerio de la Defensa Nacional y 38 al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Banco Central de Reserva indica que el CIEX El Salvador permite realizar trámites ágiles y seguros que facilitan el comercio y mejoran la competitividad exportadora. En este sentido, las operaciones autorizadas en julio rondan las 14.007. De estas, 11.113 han sido hacia Centroamérica y 2.894 hacia el resto del mundo. Al usar los sistemas del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones, se reducen los costos operativos y en tan solo 37 segundos se autorizan documentos para exportar. Y hablando de apuestas estratégicas del gobierno en materia económica, el presidente Nayib Bukele, a través de sus redes sociales, hizo referencia a los trabajos que ya se realizan para convertir al oriente del país en un polo de desarrollo económico con el lanzamiento del Circuito 2 de Subcity. El mandatario salvadoreño señaló, hemos iniciado a construir el Circuito 2 de Sub City con el que llevaremos desarrollo y empleo para, que la, zona oriental de, para la zona oriental de nuestro país. Y como parte del Plan Nacional de Bacheo, la Dirección de Obras Municipales dio luz verde a la intervención de diferentes arterias secundarias del centro de San Salvador y otras aledañas al centro histórico. La obra busca recuperar más calles del país. Serán 45 las arterias las que se intervendrán en un periodo de 120 días por equipos de la DOM que iniciaron en la primera avenida norte contiguo al mercado Ula Ula y en la tercera avenida norte de la capital. Este plan se suma a la iniciativa impulsada por el presidente Nayib Bukele y continuada por el alcalde Mario Durán con la revitalización del centro histórico al recuperar estas vías y fortalecer el turismo de la zona. Los trabajos se ejecutarán incluso durante la noche para agilizar las obras, ya que con esto los salvadoreños podrán conocer la riqueza cultural e histórica del centro de San Salvador. Desde que se lanzó el Plan Nacional de Bacheo, la Dirección de Obras Municipales ha recuperado la red vial en los seis distritos de San Salvador, esto sin dejar de lado el resto de los municipios en los que las obras están beneficiando a miles de conductores y población en general, a diferencia de pasados gobiernos, los cuales se robaron el dinero de los salvadoreños y nunca llevaron el verdadero desarrollo del país. Mire, y ponga atención porque en el cierre de este fin de semana más lluvias se registrarán en buena parte del territorio. El Ministerio de Medio Ambiente advierte sobre los posibles escenarios de caída de árboles, rocas, derrumbes y deslizamientos. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de fuertes ráfagas de viento durante el desplazamiento en los departamentos de la franja norte del territorio. La región. Sigue influenciada por fenómenos originados desde el Caribe Lo que estamos observando en Honduras y en Nicaragua Una onda tropical que se viene moviendo lentamente Hacia El Salvador y Guatemala Las lluvias se podrían generar en la cordillera Apaneca Y la Matepec, el Bálsamo, en La Paz Y el área metropolitana de San Salvador Además de la cadena volcánica oriental De acuerdo a los especialistas Las lluvias van a estar entre ligeras y moderadas Cielos nublados y temperaturas frescas. Desde el observatorio de amenazas se monitorea al país, ya que la probabilidad de caída de árboles e inundaciones en zonas urbanas ha crecido. Estén pendientes aquellas personas que viven en ríos y quebradas de respuesta rápida por las tormentas que se pueden presentar y las recomendaciones que siempre emana Protección Civil. Se prevén para las próximas horas temperaturas máximas, de 30 grados en el centro y occidente y para el oriente del país, el termómetro llegaría a los 32. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y el Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, verificó los trabajos de mitigación en la calle antigua Apanchimalco, específicamente en la residencial Quintas Doradas. Los trabajos que se ejecutan en la residencial Quintas Doradas en Panchimalco evitarán el riesgo que representa este talud. A través de la técnica llamada soil nailing o anclaje de suelos, brinda la seguridad vial a los habitantes del sector, según explicó el titular de obras públicas. Justo frente al talud que tenemos, eh, pues te, eh, son cerca de 22 viviendas las que se encuentran. Eh, afectadas de manera directa, este talud ha dado diferentes problemáticas, incluso ha dañado eh, algunas viviendas a lo largo del tiempo. La obra que lleva un avance del 11% se prevé sea entregada a finales de septiembre o a principios de octubre. En total, en este sector, en Quinta Dorada 2, 3, 4, que son las beneficiadas, así como otras zonas aledañas, pues vamos a invertir un poco más de 400 mil dólares, incluyendo la construcción, supervisión eh, de todo este proyecto. El MOP también está interviniendo con obras de mitigación en Jardines del Boulevard y Colonia Quirós en Soyapango, Comunidad Belén en Ilopango, Condominio Sin en Mexicanos, Colonia Harrison, Barrio San Jacinto, San Salvador, entre otros. En total son 35 lugares en los que estamos trabajando simultáneamente para poder eh, garantizar que las familias salvadoreñas pues, se encuentren más seguras. Los trabajos en estos sectores se ejecutan de manera conjunta entre el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial Fovial. Gracias por continuar informándose con nosotros. Le cuento que el Ministerio de Salud confirmó que el sábado 13 de agosto no se reportaron fallecidos por causa del COVID-19 a través de sus redes sociales. La cartera de Estado detalló: el 13 de agosto no registramos ningún deceso a causa de COVID-19. Sumamos cuatro días de este mes sin enfrentar letalidades. Nuestro país mantiene todas las estrategias al combate y prevención de esta enfermedad. El equipo interdisciplinario de contención epidemiológica desarrolló una nueva jornada de tamizajes de COVID-19. Una de las cabinas móviles fue instalada en el Parque Central de Huizúcar, en el Departamento de la Libertad. Poner a disposición de los salvadoreños las pruebas para la detección de contagios y así brindar un tratamiento oportuno ha sido desde el inicio de la pandemia una prioridad para el gobierno. Definitivamente considero que es la manera más adecuada para poder descartar cualquier tipo de posibilidad que se esté dando, ya sí. sea en la familia o para ser responsable con los demás. Por, por, salir, precaución, ¿no? por precaución, para saber el estado de salud. Don Giovanni desde siempre ha practicado el deporte. Huizúcar es parte de su ruta y al percatarse de la jornada de tamizaje, aprovechó para practicarse la prueba. Sí, sí, después íbamos para la jada aquí de Huizúcar. Sí. Y la joven ahí nos informó que están haciendo la prueba de COVID y aprovechamos de una vez. Sí. Creo que, que bueno, es magnífico porque es una gran facilidad que no todos tenemos la oportunidad de tener. Raquel llegó en familia y reconoce la importancia de estar sanos, más aún cuando tienen contacto con otras personas. Tenía con mi esposo y con mi hijo, porque igual hemos estado con síntomas de gripe. Entonces, sí. para saber si, si no es que tenemos COVID, aunque ya estamos vacunados, pero igual siempre hay que prevenir. Sí, sí. Creo que bueno que las cabinas vengan a los sí, municipios. Sí, claro, es importante porque así evitamos también que mucha gente por esté contagiada y no sepa. La estrategia del gobierno se replica en diferentes puntos del país para llegar a más salvadoreños y cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad. Alex Landaverde, Noticiero El Salvador. Mire, y la población no baja la guardia y continúa protegiéndose con la vacuna contra el COVID-19 en el megacentro de vacunación del Hospital El Salvador. Según los salvadoreños, el fármaco es una de las medidas más efectivas que ha implementado el gobierno del presidente Bukele para el combate de esta enfermedad. Llevó a sus hijos de 8 y 12 años para vacunarse. Liliana, una madre de familia responsable que prioriza la prevención. Pues vamos a protegerlos porque gracias a Dios no se han enfermado, pero entonces queremos este, buscar la protección ya más seguro con la vacuna. Decenas de personas siguen acudiendo al megacentro del Hospital El Salvador debido a que la vacuna contra el COVID-19 ha evitado que miles terminen en un hospital o pierdan la vida. Bueno, yo en lo personal termino ya prácticamente con mi cuarta dosis porque hace unos meses prácticamente me dio COVID y ahí puedo comprobar que la vacuna realmente ayuda muchísimo ya que los síntomas fueron bien leves. Las personas que llegan a este punto de vacunación en San Salvador afirman que una de las características que asegura el éxito de esta estrategia es que es gratuita. Nosotros nos inmunizamos, ¿verdad? Nos inmunizamos y eso es un beneficio para nosotros, ¿verdad? Es un beneficio para nosotros y debemos de tomar en cuenta el, en cuenta el esfuerzo que hace este, el gobierno. Porque ya uno de adulto, aunque no salga, pero lo llegan a visitar, entonces es importante que estemos vacunados. La vacunación contra el coronavirus. Que lleva a cabo el gobierno del presidente Bukele se desarrolla en personas mayores de seis años sin importar la nacionalidad. Walter